que le atrase un poco, Andrés. Que me atrase. Sí, o sea, faltan 5 para la hora que empieza la transmisión. Yo mandé el link, nadie ha dicho nada. ¿Estás escuchando a Andrés ahí? ¿Vamos? ¿Cuánto tiene eso de alcance? Voy a ir a traer un vaso de agua.
Ahí en el de los hombres hay que hacer un juego porque hay un momento en el que solo vamos a tener una bola aquí. Okay. Entonces yo voy a decir que no voy a... Iniciamos. Buenas tardes, tengan todos. Estamos acá desde Pan American School Costa Rica con la transmisión de lo que será el sorteo para el torneo de voleibol Pacific Division 2020. Para nosotros será un verdadero honor, un verdadero orgullo ser su anfitrión durante estos días para este torneo. Me acompaña la presidenta de nuestro gobierno estudiantil, Fabiana Romoser, nuestra capitana de fútbol. Quien me acompañará y será la encargada de sacar las bolitas. Y tenemos acá enfrente a Mr. Alan Grafter, nuestro director general, como testigo de que todo lo que estemos transmitiendo el día de hoy sea correcto. Mi nombre, Andrés León, coordinador deportivo de Pan American y encargado de lo que será el evento. Vamos a empezar con el sorteo del torneo femenino. El torneo femenino vamos a tener 12 participantes divididos en tres grupos de cuatro equipos cada uno. Vamos a hacerlo bajo el formato del Mano Alaska, en el cual vamos a elegir primero los tres mejores rankeados del último torneo. Van a ser las cabezas de serie y luego se van a ir distribuyendo en base al ranking que obtuvieron el año pasado en los diferentes niveles de los grupos. Que se me hizo el torneo. Que se me hizo una que tenía aparte. Ok. Permítame un segundo. Se me perdió aquí la... ¿Cómo se lo dije? Vamos a ver. Perdón un momento, que se nos... Creo que me la cerraron. Voy a buscar un momento el formato. Creo que me la cerraron. Y esta se llama calendario. Calendario. Vamos a tener, me puedes ligar un momento, Guille, de lo que se ve en la pantalla para buscarlo aquí con calma porque me lo cerraron. Vamos a ver. Es que estaba separado. Vamos a ver, permítame un segundo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No, este no es.
Ok, muy bien. Ahí disculpen el detallito técnico. Lo que quería era mostrarles acá cómo tenemos el calendario que se va a ir llenando cada uno de los grupos en base a lo que Fabiana nos vaya sacando. Grupo A, grupo B, grupo C, cuatro grupos, cuatro equipos por grupo. Y comenzamos. Según el último ranking, los tres mejores rankeados en el torneo anterior fueron Lincoln de Nicaragua, Lía en este caso, Pan American School de Costa Rica y American Nicaraguan School de Nicaragua. Acá sacaremos las cabezas de serie. Fabiana va a proceder a mover las bolitas y sacar uno por uno los equipos. Saca un equipo y saca un grupo. En el segundo biombo lo único que tenemos son las letras A, B, C para ver en qué grupo se ubicarían. Yo voy a ir acá ubicando cada uno de los equipos. Entonces, Fabi, por favor, proceder a sacar el primero, que es American Nicaraguan School. Sería la cabeza de serie del grupo, no, del grupo B. American Nicaraguan School. American Nicaraguan School se ubicaría como cabeza de serie del grupo B. ¿Otro colegio? Lincoln de Nicaragua. Lincoln de Nicaragua. Lía se ubicaría como cabeza de grupo del grupo A. Lincoln de Nicaragua sería el... Y por ende, Pan American School, Costa Rica, era el otro colegio que estaba. Y enseñamos que era, va para el grupo C. Esos son los cabezas de serie de los tres grupos. Volvemos a meter las bolitas de los grupos y comenzamos con el segundo, con la segunda línea del ranking, que está conformado por, que está conformado por el ISP de Panamá, el Freedom de Honduras y el Colegio Internacional de San Salvador del Salvador. Igual Fabiana nos va a ayudar a ubicar en este momento los segundos, la línea 2 de los grupos, sacando primero un colegio y luego un grupo. El CIS, Colegio Internacional de San Salvador, quedaría ubicado en el grupo B. Grupo B. En el grupo B, junto con el Colegio Americano de Nicaragua, perdón, American Nicaraguan School, iría nuestros compañeros del CIS. Sacamos el otro colegio, el Freedom, Freedom de Honduras. Esto aquí. Freedom de Honduras sería ubicado en el grupo A. Grupo A, junto al Colegio Lincoln de Nicaragua. Freedom. Iría en el grupo 2 y por ende el colegio, el International School of Panama, la ISP, nos acompañaría en el grupo C junto a Pan American School. ¿Me falta la letra? No, esta es la ISP. Freedom, CIS, y aquí está la letra del grupo A. El segundo del grupo C, en este caso, sería el ISP en Panamá. Hago una pequeña pausa para comentarles que en este siguiente biombo vamos a tener solo dos colegios, que fueron los otros dos colegios que participaron de la última edición y que estuvieron o tienen un ranking dentro del... un espacio dentro del ranking, que serían el Discover, el del Campo School de Honduras y el MBS de Costa Rica. Solamente estos dos, que son los otros dos que tienen ranking, van a ser elegidos en este momento. Entonces Fabi procede, por favor, a sacar alguno de los dos. El MBS de Costa Rica acompañará a los equipos en el grupo B. Grupo B para MBS de Costa Rica. Aquí se podía presentar una de las
pues, de las situaciones posibles, que es que les tocara con Pan American School de Costa Rica, no se da. Entonces no hay que mover nada. Les recuerdo esta norma que habla de que colegios del mismo país no pueden, o se intenta al máximo, que no les toque en la primera fase, al menos en la de grupos. Con la cantidad de colegios que tenemos de cada país, no tenemos suficiente para que no nos pase esto. El otro colegio que queda, el Discovery de Honduras, iría al grupo A. Al grupo A, pero esta norma que acabo de explicar, lo encontramos acá. Recuerda un poco, Freedom de Honduras ya está en el grupo A junto a Lincoln de Nicaragua, por lo que Discovery de Honduras no podría ir al grupo A. Por default, seguiría la bola que sigue. En este caso, tendría que irse al grupo C. Tendría que ir al grupo C junto con Pan American School de Costa Rica y el ISP de Panamá. En este caso, vuelvo a repetirlo, del Campo School se va al grupo C automático para evitar el choque de los colegios. En el último bombo, en la última línea, vamos a tener los colegios que no participaron del año pasado, por lo cual no tienen un ranking, que serían el Colegio Maya de Guatemala, el Discovery School de Honduras, el Colegio San Agustín de Nicaragua y el, me falta uno, y el American International School de Costa Rica. Estos cuatro equipos van a ser ubicados, el primero que salga va a ser ubicado en el grupo A. En el grupo A automático, siempre y cuando no sea un colegio de Nicaragua ni de Honduras, para que complete la línea, y los otros tres colegios vamos a proceder a sacar igual la bolita del grupo para ver en cuáles se ubican. Entonces, Fabi, mueva bien, por favor. Y repito, este primer colegio que salga, que es el American International School de Costa Rica, junto con Lincoln de Nicaragua y Freedom de Honduras, va a ser el siguiente concursante del grupo A. Ahora procedemos con los tres últimos. El Colegio San Agustín de Nicaragua. Aquí vamos a tener otra particularidad. El Colegio San Agustín de Nicaragua no puede estar en el grupo A con Lincoln de Nicaragua, ni en el grupo B con American Nicaraguan School de Nicaragua. Por ende, sin necesidad de sacar una bolita, el Colegio San Agustín de Nicaragua debe estar en el grupo C con Pan American de Costa Rica, ISP de Panamá y Discovery, perdón, y del Campo School de Honduras. Entonces, el Colegio San Agustín de Nicaragua se ubicaría en el grupo C. Entonces, Fabi, por favor, saque la bolita de la letra C para que ya no haya forma ni lógica para utilizarlo. Tenemos, un momento, Fabi, tenemos todavía un colegio de Guatemala y un colegio de Honduras. Tomando esto en consideración, el colegio de Honduras, el Discovery de Honduras, solo podría estar en el grupo B, junto a el Americano de Nicaragua, el Internacional de San Salvador y al MBS de Costa Rica. Esto porque en el grupo A ya está el Freedom de Honduras. Si aplicamos la norma y tomamos esto en consideración, Fabi, por favor, pásenme cualquiera de las dos bolitas. El Colegio Maya de Guatemala, por ende, debe quedar junto al Americano de Nicaragua, al Internacional de San Salvador y al MBS de Costa Rica en el grupo B. El Colegio Maya y, por ende, el último colegio que queda en, que es el Discovery de Honduras. Perdón, ya me equivoqué. El Discovery solo puede estar en el grupo B, es el Maya.
el que tiene que ir al grupo A. Y ya voy a explicar de nuevo la norma. En el grupo A tenemos a Freedom de Honduras. Entonces el colegio Discovery de Honduras no podría estar en ese grupo. Ahí cometí un error al ubicar al Maya en el grupo B. Con esto cumplimos la norma de ASCA que dice que los colegios del mismo país no participen juntos en el mismo grupo, al menos en la primera fase. Si respetamos esto y lo hacemos de esta forma, el grupo A quedaría conformado por Lincoln de Nicaragua, Freedom de Honduras, American International School de Costa Rica y el Maya de Guatemala. El grupo B tendría al Colegio Americano de Nicaragua, al Colegio Internacional de San Salvador, al MBS, al Marian Baker de Costa Rica y al Discovery School de Honduras. Y el grupo C estaría compuesto por Pan American School de Costa Rica, ISP de Panamá, del Campo School de Honduras y el Colegio San Agustín de Nicaragua. Así las cosas, terminamos el formato, la rifa de lo que es el torneo femenino. Terminamos lo que es la rifa del torneo femenino teniendo claro por qué hice esos movimientos y por qué hice esos cambios con la mano para evitar que el Colegio San Agustín quedara en un grupo con otro colegio nicaragüense y el Discovery quedara en un grupo con otro colegio hondureño. Así las cosas, terminamos lo que es la transmisión del formato, perdón, del torneo femenino e iniciamos con el torneo masculino. En el torneo masculino vamos a tener 9 equipos en competencia divididos en 3 grupos. Voy a pasar al formato del torneo masculino, que como ustedes verán es el mismo formato. Grupo A, 3 espacios para el grupo A, grupo B y grupo C. Vamos a iniciar. Igual, vamos a respetar la misma norma. Vamos a respetar la misma norma del ranking. En el último torneo de colegios unificados tenemos que, aquí voy a buscar un poquito los nombres, el colegio en el bombo 1, los cabezas de serie serían los mejor rankeados según el ranking del torneo pasado del Campo School, sería uno de estos. El Mazapán, que lo tenía por aquí aparte porque era el único colegio que solo iba a estar en masculino. El Mazapán de Honduras también sería el otro cabeza de serie. Y el tercero sería el ISP de Panamá. Gracias. Gracias, Fabi. El ISP de Panamá. Usando la misma dinámica, los 3 colegios para hacer cabezas de serie. Fabi saca un colegio primero, luego saca un grupo y será el que se ubique de primero en ese grupo. Gracias, Fabi. El ISP de Panamá. ISP de Panamá sería ubicado como cabeza de grupo B. Del grupo B sería ubicado el ISP de Panamá. El del Campo School, del Campo School estaría ubicado en el grupo C. Grupo C, cabeza de serie del grupo C sería el colegio del Campo School de Honduras y por ende en el grupo A solo nos quedaría el Mazapán de Honduras también, el equipo de Mazapán. Aquí vamos a ponerlo todo, el equipo de Mazapán. Siguiendo el ranking de todos los colegios, aquí volvemos a poner las letras, de todos los colegios participantes este año, únicamente el MBS es el otro colegio rankeado en el torneo anterior. Entonces, yo me voy a dejar la ficha del MBS,
que ya sabemos que es Envíes de Costa Rica, y Fabi lo único que va a proceder es a sacar un grupo en el cual quedarían ubicados ellos. Grupo C para el MBS de Costa Rica, van a estar todos los demás colegios que no participamos el año pasado. Todos van a ir saliendo de ahí junto con las dos letras que hacen falta, y todos los demás que queden volvemos a incluir las bolitas. En estos son Pan American School de Costa Rica, el American Nicaraguan School de Nicaragua, el Colegio Maya de Guatemala, el American International School de Costa Rica y el Colegio San Agustín de Nicaragua. Hay 5 colegios y quedan solo 2 cupos para llenar la segunda línea de los grupos. Fabio va a sacar igual un colegio y una de las dos bolitas. Cuando completemos la segunda línea del torneo en el grupo B y A, que son los que aún faltan, volvemos a incluir los grupos y terminamos con lo que es los otros nombres. Entonces, Fabi, por favor. El American Nicaraguan School de Nicaragua sería el segundo participante del grupo A. Grupo A para el American Nicaraguan School junto a Mazapán de Honduras en la rama masculina. Aquí están los dos grupos. Saca primero el grupo primero. Okay. El colegio siguiente va a ir de por lógica al grupo B, que es el único que le hace falta un participante, y es el Colegio San Agustín de Nicaragua. Colegio San Agustín de Nicaragua estará junto al International School of Panama de Nicaragua. Hasta el momento no tenemos choques. Solo se puede presentar, creo, un choque más. Pero en el momento en que se presente, hacemos la salvedad. Entonces, devolvemos los grupos. Grupo A, grupo B, grupo C. Y continuamos. Primero un colegio y luego un grupo. El Colegio Maya de Guatemala. Colegio Maya de Guatemala. El Colegio Maya de Guatemala. Por lo que, para evitar el choque, que dos colegios del mismo país queden en el mismo grupo, el Colegio Maya solo podría estar junto al MBS de Costa Rica en el grupo C. Y buscátela exactamente, sacamos la bolita del grupo C. Y ahora sí, quedan dos países perdón, estará junto a... En el grupo B, American International School estará junto a el ISP de Panamá y el Colegio San Agustín de Nicaragua. Lo completa el American International School de Costa Rica. Por ende, junto a Mazapán, junto al Americano de Nicaragua, estarán los anfitriones de Pan American School. Junto a Pan American School. Así, haciendo un pequeño resumen, en la línea masculina, en el formato masculino, el grupo A, compuesto por Mazapán de Honduras, American Nicaraguan School de Nicaragua y Pan American School de Costa Rica. En el grupo B, el ISP de Panamá, Colegio San Agustín de Nicaragua y American International School de Costa Rica. Y en el grupo C, el del Campo School de Honduras, MBS de Costa Rica y el Colegio Maya de Guatemala. Así terminamos la transmisión, así terminamos lo que fue el sorteo de este torneo, el primer torneo Pacific Division de voleibol de ASCA, el cual vamos a estar muy orgullosos y con toda nuestra energía para que sea un torneo exitoso. Les agradecemos el haber estado pendientes de esta transmisión y los invitamos a que apoyen a sus equipos, a que vengan a apoyar a sus equipos a nuestro país, que esperamos se sientan bienvenidos. Y el
calendario, una vez ya terminada la rifa, el calendario lo estamos pasando a los directores deportivos de ASCA de cada colegio el lunes. Les agradecemos mucho el haber seguido esta transmisión. Muchas gracias, Fabiana, por la colaboración. A Mr. Alan por estar acá presente y seguir nuestra transmisión. Y les agradecemos a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias.